segundo autor que nosotros tenemos para trabajar en profundidad es un autor que seguramente ustedes lo van a ver en Teoría 3 y no sé si lo han visto en Teoría Política 2, pero es un autor muy, muy, digamos, muy leído en nuestra facultad. Es un autor que, si bien es muy mayor en la actualidad, está absolutamente lúcido y pensando en la situación particular por la que el mundo está atravesando. A Jürgen Habermas lo sitúan en la segunda etapa de la Escuela de Frankfurt, es decir, él no participa por edad, ustedes ya se van a dar cuenta, él nace en 1929, o sea que por edad él participa prácticamente en la Escuela de Frankfurt, que, bueno, el instituto que se constituye después de la Segunda Guerra Mundial. Se suma al proyecto de Horkheimer, tiene buena relación con Adorno, y básicamente su interés, o por lo menos el interés inicial que él instala en su obra, consistió en recuperar la teoría crítica. Él pensaba que había sido bien formulada, pero que de alguna manera, por lo menos en sus inicios había sido bien formulada, pero de alguna manera había que buscar cimentarla, fundamentarla científicamente, para lo cual él necesariamente pensaba que se requería investigar sobre un modelo adecuado de razón y de ciencia que aclarara el propio estatuto epistemológico de la teoría crítica, que para él no aparecía tan claro, ¿no? Que combinara el carácter científico de la reflexión social con sus pretensiones críticas y emancipatorias. O sea, intentaba unir básicamente un carácter científico con lo que venía planteando la línea frankfurtiana en términos de una ciencia crítica, reflexiva y emancipatoria. ¿Qué es lo que intenta plantear Habermas, o por lo menos cuál es su primer planteo? Primero, aclarar la vinculación de la teoría con la praxis. Y esto me parece que está retomado de las líneas que nosotros habíamos ido viendo cuando analizamos Marx, porque para él era importante tratar de vincular todo lo que se produce teóricamente con la cuestión de la praxis, que implica necesariamente el cambio y la transformación social, y que de alguna manera debía hacerse superando lo que es una perspectiva tecnocrática. Es decir, tecnocráticamente uno podía pensar la praxis como una mera aplicabilidad técnica, es decir, tengo una técnica, la aplico, esa técnica de alguna manera viene porque hubo informaciones científicas que me las fueron dando, y por lo tanto es una mera aplicación. Y ahí él estaba absolutamente claro en su pensamiento que necesariamente hay que generar una teoría y una praxis que no tenga que ver con una, podríamos decir, con una razón instrumental, ¿sí? O sea, que habría que empezar a ver qué tipo de razón va a cimentar esta modernidad, y esto lo lleva a pensar que también hay que poder criticar científicamente las sociedades del capitalismo tardío, que habían de alguna manera devaluado el proyecto emancipador de la modernidad. O sea que cuando él dice esto, lo que está diciendo es cómo replanteamos estos ideales que estaban pensando, son los ideales ilustrados, que estaban pensando en un proceso de transformación en donde el mundo iba a ser mejor, y en realidad lo que se había producido era absolutamente lo contrario. Entonces Habermas, que se sitúa leyendo a los frankfurtianos clásicos, dice ante este pesimismo, ¿qué me planteo yo? Y lo primero que me planteo, dice Habermas, es que la modernidad es un proyecto inconcluso. Es un proyecto que no terminó de cuajar. Por lo tanto, comienza a pensar un espacio público como un espacio de deliberación, reivindicando toda una cuestión democrática y una propuesta de política deliberativa para poder fundamentar a partir de una razón que no sea técnica, sino que sea sustantiva, esto que le va a permitir efectivamente a esta modernidad transitar a un espacio realmente que se pudiera
asociar con un proyecto emancipador. O sea que el concepto de razón, que es el que subyace al positivismo, debería ser replanteado para poder pensar en una razón más amplia, más inclusiva, que pudiera, digamos, resolverse o por lo menos que pudiera sustentarse no solo en la ciencia empírica, sino también en una ciencia social, en ética, en moral, en política, etc. Por lo tanto, esto le permite a él pensar toda una reflexión social que lo va a llevar también a una mirada epistemológica y a una crítica al positivismo, al movimiento positivista. Digo, me parece que nosotros no vamos a entrar demasiado en esta cuestión ligada a las obras de Habermas que discuten teoría y praxis, que discuten, digamos, procesos de racionalización y sobre todo la noción del capitalismo tardío, sino fundamentalmente yo diría que la cuestión de esto que él propone de analizar conocimiento e interés o conocimiento ligado a interés nos puede ser útil para poder por lo menos discutir en esta materia. Pues él construye o por lo menos publica en 1968 un libro que se llama Conocimiento e Interés y ahí revela la importancia de fundamentar científicamente. Para él, esto de poder reflexionar políticamente lo obliga a meterse por lo que es la teoría de la ciencia. O sea, lo obliga a pensar en esta relación entre política, ciencia, filosofía, ciencia, ¿no? Y pensar en un contexto de crisis, en un contexto en donde se están debatiendo, digamos, los positivistas, los post-empiristas. Fíjense que nosotros esto lo hemos visto con bastante claridad. Y por lo tanto, poder pensar en una autorreflexión de la ciencia sobre sí misma, ¿no? Analizando los límites del cientificismo, pero también tratando de ver cuál debería ser el estatuto epistemológico de la teoría crítica y darle una base fuerte como alternativa a ciertos planteamientos científicos dominantes. O sea, está buscando una base sobre la cual sostener lo que para él debería ser la ciencia y lo que debería ser la teoría, y sobre todo la teoría crítica. Él discute bastante esto de, digo, ¿por qué pone en juego conocimiento e interés? ¿O por qué pone en juego esta noción de intereses del conocimiento? Y él trata de identificar las estructuras cognitivas, cómo se van dando los procesos de generación del saber científico, cuáles son los límites disciplinarios de las ciencias. También se mete mucho en el análisis de las teorías y doctrinas de carácter cientificista, que lo que hacen es marcar diferencias y que se presentan como desinteresadas, ¿no? O como neutrales, podríamos decir también. O sea que esta presentación es como una garantía de pureza. O sea, la neutralidad aparece como un valor significativo. Entonces, él toma este concepto de interés para poder identificar cómo van apareciendo estos en el acto concreto del conocimiento. Entonces, según Habermas, el ser humano inicia su conocimiento a partir de ciertos intereses cognitivos que están arraigados en su propia naturaleza. ¿Qué son los intereses cognitivos? Constituyen orientaciones básicas que resultan inherentes a determinadas condiciones de reproducción y autoconstitución de la especie humana. Este es textual lo que plantea Habermas, ¿sí? Les repito, orientaciones básicas que resultan inherentes a determinadas condiciones de reproducción y autoconstitución de la especie humana. Entonces, ¿cómo llega este concepto? Podríamos preguntarnos. Llega este concepto a partir de analizar los procesos de investigación propios de toda la ciencia, las ciencias empíricas, las ciencias hermenéuticas, las ciencias críticas. Y para él, digo, se va dando todo un proceso de formación que en realidad tiene que ver con la historia del género humano. O sea que el interés
que se pone en juego media entre los mecanismos de formación de la especie y la lógica de su formación. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, los intereses proceden de la experiencia, digo que nos van a dar ciertos puntos de vista, nos van a proveer de un tipo de conocimiento, y fundamentalmente a él lo que le permite esta, digamos, este análisis, digo, en donde se descubre intereses rectores del conocimiento, le permite señalar tres tipos de intereses. El primero es un interés técnico. En este caso, el ser humano percibe la realidad en función de su posible manipulación técnica. Es el interés que abre el campo de saber de las ciencias empírico-analíticas. El segundo tipo de interés es un interés práctico. No se busca la manipulación de la realidad, sino la aprehensión de sentido. Por ello, gracias a este interés, el hombre accede al significado de las realidades simbólicas y culturales. Es el campo, digamos, del conocimiento práctico y sostiene a las ciencias de carácter práctico histórico. Supongo que a esta altura ustedes ya han podido identificar básicamente a qué corrientes o a qué autores podemos ubicar en cada una de estas dos divisiones, en el interés técnico y en el interés práctico. Y el último tipo de interés, que quizá es el que más le interesa destacar a Habermas, es el interés emancipatorio. En este caso concreto, el ser humano busca conocer la realidad social, criticarla, modificarla, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la libertad. Por lo tanto, el interés fundamenta las ciencias críticas, y estas ciencias, sobre este análisis y sobre este interés, construye la teoría que después va a publicar, que va a ser conocida como la teoría de la acción comunicativa, pero en realidad el impulso lo está dando la capacidad de pensar en términos de libertad. La cuestión de la emancipación va a aparecer con una fuerza realmente muy, muy, muy intensa en este autor. Con esta teoría de los intereses rectores que él sugiere para poder pensar los tipos de ciencia, Habermas lo que hace es admitir la validez de ciertos planteamientos científicos y también va asumiendo ciertos postulados contemporáneos que son parte de la tradición hermenéutica. Me parece que esto también nos lleva a lo que habíamos visto en la unidad 2 cuando analizábamos algunas cuestiones de hermenéutica, porque cuando plantea esto en Habermas aparece una especie de discusión con Gadamer para poder resignificar la noción hermenéutica, pero efectivamente retoma parte de esto para poder pensar su teoría. No me voy a meter en el debate Jürgen Habermas Gadamer, pero si ustedes pueden, háganlo, porque es muy fructífero para poder entender cómo se va dando este proceso de, yo diría, de superación de algunas cuestiones, de nuevas propuestas, y sobre todo, en este planteo de emancipación, cómo va a aparecer la intencionalidad política en las construcciones teóricas. Me parece que también no podemos dejar de mencionar que en un determinado momento de su vida y de su producción intelectual, sobre todo en la década del 70 en adelante, hay un giro bastante importante en la trayectoria de Habermas, y no es que cambie absolutamente, sino que se va refiriendo, va incorporando una reflexión más epistemológica, y en todo caso le va sumando un análisis lingüístico y parte de lo que en ese momento también estaba en discusión, que era la filosofía analítica. Y ahí sí me parece que es interesante cómo él va a resignificar la cuestión y va a plantear la cuestión de una teoría de la acción comunicativa que va a ser su legado para poder pensar,
¿cuáles serían los elementos que podrían ayudar a la transformación de ese mundo? Es decir, una teoría que no solo explique, sino una teoría que pueda transformar. Digamos, si uno tuviera que pensar cuál es el elemento que rescatamos de esta teoría de la acción comunicativa de Habermas, que la publica en 1981, que algunos consideran que es el trabajo digamos, más significativo de Jürgen Habermas, podríamos decir que lo que él hace es diseñar una teoría ampliada de la racionalidad, o sea que a partir de todos los análisis comunicativos y de la pragmática universal, propone un nuevo concepto de razón, una razón discursiva, que podía presentarse como una alternativa superadora de todos los reduccionismos filosóficos. Él entiende que es superadora. También presenta una teoría de la sociedad, porque a partir de la manifestación social de la racionalidad y de los diversos tipos de acción, hay una teoría de la sociedad construida que se va sentando a dos bandas, ¿no? Que se encuentra sólidamente enmarcada y que se va a revelar normativamente. Y también hay una propuesta de teoría social normativa para llevar a cabo una explicación de la evolución de las sociedades modernas que podrían identificar las patologías de los sistemas sociales y políticos contemporáneos y ayudar a resolver algunas cuestiones ligadas a estas deficiencias. En este momento nosotros no vamos a trabajar puntualmente en cada uno de estos casos, sino que nos vamos a quedar con esta propuesta muy general que nos realiza el autor y bueno, vamos a tratar de ir conectándola en razón de lo que planteaba Horkheimer y en razón de lo que es el planteo habermasiano, fundamentalmente ligado a esta mirada en donde la ciencia tiene una condición básica y es que debe pensar en ciertos aspectos de la sociedad que trascienden una cuestión así solo explicativa, sino que tiene que generar algunos ámbitos de libertad, algunos consensos básicos y a su vez tener una capacidad de promover alternativas novedosas para resolver las injusticias sociales. O sea que hay una función social de la ciencia que no podemos dejar de mencionar. Por el otro lado también, y les recomiendo, a ver, este libro, mírenlo bien, este libro tiene un capítulo 6 en donde Federico Schuster y otros autores escriben sobre la objetividad sin neutralidad valorativa según Jürgen Habermas. Es muy interesante que ustedes lo lean porque les va a explicar cómo se va dando en Jürgen Habermas esta posibilidad de pensar que podemos construir una objetividad sin necesidad de ser neutrales valorativamente. Es decir, no tenemos que olvidarnos del juicio de valor para poder hacer un análisis de lo social, sino que podemos generar algún tipo de objetividad que obviamente no va a ser la objetividad del positivismo, pero que sí es importante que podamos trabajar en esa línea. Yo les recomiendo esa lectura porque es una lectura muy clara, muy precisa y ayuda a pensar la problemática de las sociedades contemporáneas, pero también la problemática que tienen las teorías en la actualidad para poder pensar ciertos esquemas de producción que sean considerados valiosos y válidos y a su vez tengan un contenido social, podríamos decir, y un contenido de reivindicación de derechos. Me parece que es un autor que es muy rico en ese sentido y se conecta de una manera bastante estrecha con algo que ustedes han visto ya y que vamos a ver en la unidad 6, que tiene que ver con lo que es la función social de la ciencia. ¿La ciencia para qué? Lo vimos con Feyerabend también. Digo, siempre me olvido de recordarles, de recordarles este autor que no lo ponemos dentro de un pensamiento crítico, pero sin embargo él ya sugería esta cuestión de que la ciencia debería servirle a la sociedad. Cuando veamos la unidad 6 vamos a ver cómo esto se va viendo con bastante más claridad. También tengo que decirle
que la teoría crítica es una teoría que está bastante, no diría cuestionada, no es la palabra, pero que está como en la palestra porque no ha dado los resultados que se hubiera querido ver. Por lo tanto, hay toda una nueva discusión, sobre todo en América Latina, respecto a si esta teoría crítica no debería reformularse en términos latinoamericanos. Lo de Sousa Santos aporta esto. Bueno, me parece que con esto estamos. Nos queda un autor que es Alex Honneth, que vamos a ver, lo vamos a ver un poquito más adelante. Gracias.